Saludos amigos y todos sean bienvenidos a esta nueva aventura. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente para el canal. Normalmente soy yo jugando, pero ahora no. Ahora va a ser un tipo podcast o blog, no sé, algo así, algo raro, pero voy a estar jugando Skyward Sword y a la vez platicando de otros temas. En esta ocasión vamos a hablar del documental Why on Set The Dark Side of Kids in TV Show, que lo puedes ver a través de la plataforma Max. Es un poco largo, pero está interesante. Bueno, no sé en qué parte del mundo vivas, pero al menos aquí en México se puede ver en Max. Ya está completo, no está doblado al español, solamente tiene subtítulos, pero igual está interesante. La razón de hacer este cambio proviene porque normalmente Momo me dice que digo puras coherencias mientras estoy jugando. Bueno, es un chiste local que ustedes no entienden, pero bueno, me dice que digo puras cosas como voy jugando y ya voy para acá, bueno, voy a agarrar esto, no, voy a matar a este, voy a matar al otro. Se vuelve como que muy aburrido, muy no sé. Entonces, mejor vamos a hablar de un tema en específico. Yo me centro en el tema. No va a estar el juego en segundo plano, tiene que estar en primer plano. Obviamente, si hay cosas interesantes en la historia del juego, las vamos a ir platicando. Seguir el juego como normalmente lo hago los gameplays, solamente que en esta ocasión, en los tiempos muertos, mejor nos vamos a entrar en el tema. En este caso, en este documental de un montón de puercos asquerosos que trabajaron en el set de Nickelodeon. Y bueno, forzosamente tienes que hablar con él. Bueno, dice, no puede ser. ¿Dónde diantres se habrá metido? Why. O sea, típico, ¿no? La gente está así como que con sus propios problemas. Típico. Y yo se los tengo que estar resolviendo. Pues claro, así es Link. Pues ya hay que hablar con él forzosamente. No puede ser. ¡Qué problemón! ¡Qué problemón! Pues, ¿qué pasa, güey? Vaya, gracias por escucharme, Link. Ojalá todo el mundo fuera tan amable como tú. El hombre ahí anda haciendo su drama en la calle. Verás, mi hermana pequeña se fue hace un rato a dar un paseo con su Neburi y no ha vuelto todavía. Cuando vi que tardaba demasiado, empecé a buscarla por todas partes, pero ni rastro de ella. Espero que no lo haya pasado nada, que no le haya pasado nada, pero estoy tan preocupado. Oye, Link, ¿por qué no me ayudas a buscarla? Claro, es tu responsabilidad, pero ahora me la vas a echar a mí. Me habló sobre una isla con forma de ruleta que apareció hace poco. ¿Se ha ido hacia el suroeste? No, así de, ¡se ha ido al suroeste! Cuento contigo, Link. Yo de mientras aquí, pues me los voy a rascar. Claro, típico, ¿no? Bueno, así son los juegos de aventuras, ¿no? Los NPC, te tienes que estarle resolviendo sus cosas, pero en este caso, es su hermana. ¿Quién creen que debería de estar buscando a su hermana? Pues claro, debería de ser él, pero te lo encharcan a ti porque eres el héroe y debes de resolver lo de todos. Pero bueno, primeramente voy a ir aquí a la tienda para ver, no sé, comprarme algo. ¡Oh, pero llévele, llévele! ¡Aquí se fuma! ¡Ven, ven aquí! ¡Aquí tengo novedades! La poción que estaba preparando ya está terminada. ¿Cuál? ¿Cuál poción? Que ya no me acuerdo. La he llamado la poción de resistencia. Es muy, muy original, ¿no te parece? Al beberte esta poción, el indicador de resistencia se vaciará más despacio durante un rato. De ahí sea un poco cara, pero te aseguro que merece la pena. Y aquí está la pobre mujer aburrida. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido, o la consigna, lo que sea. Vienes por mucho por aquí, ¿no? Últimamente eres mi mejor cliente. Y eso que casi ni vengo. Imagínate cómo está el changarro, si soy el único casi que va. Oye, espera un momento, no me digas que vienes solo para verme a mí, ¿verdad? Claro que no. Desde luego que no. Ah, bueno, qué tontería, ¿verdad? No sé ni por qué lo he dicho, ahora pensarás que soy una presumida. No creas que me importa que no vengas a verme a mí, claro que no. Bueno, voy a centrarme un poco. Que hay tarea por hacer. Dime, ¿qué quieres guardar o sacar o algo? ¿Qué pex? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería de guardar? Creo que no tengo casi nada para guardar. Realmente creo que todo lo necesito. ¿Para qué lo guardo, no? Y ahora vamos a ir con el herrero Sasa y todo el mundo Sasa. Acá donde yo vivo está haciendo un calorón y ahorita ando como que medio sudando. Lo que pasa es que como estoy en un cuarto y si abro las ventanas, aquí llega mucho ruido, sobre todo de unas motos pedorres.
para que no entre tanto el ruido, pues está encerrado y me siento un poco sofocado. Pero no hay problema, vamos a seguir adelante. Estamos aquí como en un sauna, pero podemos seguir. Y lo que nos espera, porque dicen que va a ser más calor todavía. Bueno, en fin, encontramos una isla en forma de maceta. A lo mejor aquí está la hermana perdida de ese buey. Aunque, ¿qué no dijo que...? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que estaba en una isla en forma de ruleta rusa. Bueno, no dijo rusa. Pero el mapa dice que aquí hay un cofre. Oh, genial. El mapa no falla. Así que... ¿Qué hemos dan? Vaya, he conseguido una rupia dorada. Que esta nos da 300 rupias. Pero la mi costal que tengo tiene, es para suficiente. ¿Tendrá lo suficiente o lo habré desperdiciado? No, sí funcionó. Funciona bastante bien. Pues ya estamos aquí, pues hay que entrar a ver qué hay. Aquí a lo mejor... ¿será esa su hermana? Creo que es un maricón. Creo que es un hombre un poco gay. Vaya, pero si es Link, es raro que vengan visitas por aquí. Aquí es donde suelo entrenar un poco cada día. Mi rinconcito secreto. Y estás invitado, guapo. Hace años era el tipo más popular de toda Nebury. Todo el mundo me conocía y me animaba. Pero claro, con este estrés y la grandísima responsabilidad de tener una hija, me he descuidado y bueno, he ganado algo de peso. Vamos, tiene una hija. Por eso, para recuperar la línea, me dedico a cortar tallos de bambú. Es el ejercicio más completo que hay por aquí. Tengo una idea, Link. ¿Quieres probarlo tú también? Así se habla, o sea... Creo que le di justo en donde quería. Muy bien. Se trata de cortar ese bambú que hay ahí en medio. El reto es ver cuántos cortes consigues antes de que se acabe el tiempo. Si consigues cortarlos en muchos pedazos, te llevarás un premiosote. ¿Qué me dices? Son 10 por el intento. Bueno, está bien, me acabo de ganar 300. A ver, ¿cómo manejas esa espadota, muchachote? El hombre quiere ver cómo la manejo, ¿eh? Y yo que no tengo casi práctica... ¡Carajo! ¡Carajo! Yo creí que esto era diferente, ¡carajo! Solamente 10 veces. ¡Wow! ¿Me dará algún premio por eso? ¡Para! ¿Ya has terminado? ¡Oh, relájate, muchacho! El número total de cortes que has hecho son 10. Así no vas a llegar muy lejos, ¿eh? Vamos, hay que conseguir al menos 15. Tienes que concentrarte más, si no te vas a ir, ¿sabe qué? Oye, ahora que me fijo, veo que llevas una espada bastante cortita. No es cosa fácil manejarla bien con una hoja así, ¿no, señor? Para cortar el bambú, lo mejor es usar una espada mucho más larga. Así lo cortarías mejor. Haz caso, que yo sé mucho de esto. Búscate una espada un poco más larga y ven e inténtalo de nuevo. Ya verás qué diferencia. Está bien, hermano. Bueno, muchachos, si quieres dar unos cuantos cortes, no dudes en venir a verme. O sea, el hombre solamente dijo, yo tengo un espadón y tú tienes una espadita, así que mejor ni vengas. Hasta que la hagas crecer, le caes. Si no, pues, ¿para qué vienes? A mí me gustan los espadones grandototes. ¡Inga! O que tenga, que pueda hacer buenos cortes con eso. Bueno, en fin. Vamos a la ruleta rusa. A buscar disque a la hermana del fulano. La ruleta rusa. Pero bueno, regresemos al tema que nos viene hoy en el podcast. Bueno, lo que sea, esta cosa extraña de gameplay podcast, lo que sea. Vamos a hablar ahora sí del documental de estos malditos puercos. Y saben, lo primero que a mí me viene un poco a la mente con todo esto es de que yo al menos, Drake y Josh, yo ya no los voy a ver igual. Cuando vaya a ver eso, la serie y todo, como que ya te viene a la mente decir algo extraño estaba pasando mientras estaban grabando. O sea, ya no te quedas igual. Bueno, lo digo en mi caso porque a mí nunca me gustó Zoe 101, ni Victorious, ni iCarly, ni ¿qué? Sam, ni Kat, no sé. Ese tipo de series la verdad nunca me gustaron, así que yo nunca las vi. Las conozco, pero jamás lo vi. Y solamente el que me duele, al menos a mí en lo particular, el que me duele es Drake y Josh. Y en especial Drake, porque
Él era mi ídolo, era mi ídolo. Bueno, en mi tiempo, hace algunos años, yo tenía varios ídolos y Drake era uno de ellos. Por lo cual, cuando en el documental te dice que abusaron de él, realmente, bueno, al menos a mí, y creo que a mucha gente de México, porque mucha gente de México realmente lo estima, le dolió. Para acabarla de chiflar, yo me enteré de eso cuando murió Akira Toriyama, imagínense nada más. Todas las cosas se mezclaron. O sea, por una parte había muerto Akira Toriyama y por otra parte sabemos que a Drake de niño le habían hecho algo horrible. Y debo decir, lo admito, la verdad, esto es real. Cuando MoMA me dijo, esto es lo que pasó, ella es la que me dio las noticias. Bueno, no me acuerdo si me dijo lo de Drake. Pero esa noche me costó trabajo cenar. Quizás me lo tomé demasiado personal en ese momento o fui demasiado sensible en ese momento. Pero fue difícil. Porque yo como que estaba de que, pues ya ahorita veo algún programa o algo para cenar y todo. Y me entero de las noticias y como que mejor me tomé un rato antes de ingerir los alimentos. Porque, o sea, para decirle simplemente que son noticias que sí me impactaron. Ay, 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 qué desgracia más desgraciada. Mi querida ruleta ha desaparecido bajo el inmenso mar de nubes. Y sin ella jamás podré cumplir el sueño que llevo persiguiendo toda mi vida. Mi existencia ya no tiene sentido. Nomás porque se perdió su ruleta, ya la vida ya no tiene sentido. ¡Qué aguado! Al menos no abusaron de ti cuando eras chico como a Drake. Eso sí sería más triste, bueno, se entendería más. ¡Tú solo perdiste una ruleta! ¿Qué importa? Se puede sustituir, encuentre una manera, pues. Miren, ahí hay algo. Tal vez debería de romperlo con una bomba. Pues no le entendí, amigos, no sé qué demonios tenía que hacer, así que me voy a pirar. Bueno, continuamos con lo que estaba diciendo sobre el documental. Y bueno, lo primero que yo pensaba antes de verlo, porque solamente había visto como los chismes y todo eso, pero no sabía bien el tema, era de, yo estaba pensando, ¿por qué Dan Schneider no está en la cárcel si posiblemente abusó, o sea, fue un violín de los menores? Porque bueno, tenemos que hablar en código Morse y todo eso, porque pues ya ven cómo se hace YouTube, que te censura todo. Bueno, el violín de los menores, si había hecho todo eso, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué no estaba en la cárcel, pues? Y ya cuando vi el documental, ya te enteras de todo. Y lo que pasa es que ningún niño, por ahora, ninguno ha declarado oficialmente que sí abusaron de él. Ninguno. Sobre Dan Schneider, nada. Solamente en el documental te dicen que el hombre era racista, misógino y que en general trataba mal a todos los que estaban ahí trabajando. Bueno, al menos la mayoría, no todos. Por ejemplo, hay algunos que la verdad se expresan muy bien de él y no dicen nada malo. Por ejemplo, Drake. Él siempre dijo que cuando pasó lo que le pasó, pues como, obviamente no quería que nadie se enterara de sobre esta cosa. Pero por alguna razón Dan sí se terminó, pues yo creo que enterando, obviamente es de la cabeza de todo el programa que están haciendo el show. Y entonces directamente fue con Drake y le dijo, fue así como de que tú fuiste el niño al que abusaron. Entonces Drake se sinceró con él y entonces este Dan Schneider le dijo, cualquier cosa que necesites cuenta conmigo. O sea, fue como un tipo apoyo y yo creo que en ese tiempo, y además con la edad que tenía Drake y todo eso, yo creo que se sintió como algo bueno, ¿no? De decir, bueno, aquí en el trabajo pues la verdad estoy un tanto solo porque nadie sabe esto. Pero al menos esta persona me está dando su apoyo. Esto no quita que todas las porquerías que hizo. Pero a lo que voy es de que con unas personas se portó muy bien. Y con otras se portó muy mal. Bueno, esto es lo que son las declaraciones de todos los niños. Que ahora ya son adultos. Pues bueno, amigos, después de toda esta charla, la verdad es de que estuve buscando un poco la entrada, bueno, ayudar a ese hombre con su hermana y todo, pero la verdad no pude, no le entendí. Por ahora voy a regresar a la parte de, ¿cómo se llama? A la área del, bueno, con al primero, a la primera área, a la verde. No me acuerdo del lugar, pero fue porque me dijo
Me dijeron que tenía que ir ahí. Así que allá vamos y aquí finalmente continuamos con la aventura. Esto ya era finalmente lo que seguía. Y aquí está este desgraciado. Me siguió. ¡Link! 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 ¡Ayúdame, Link! Por poco y nos partíamos de hostias por la culpa de este insensato. ¡Ay! ¡Vaya golpe! ¡Vaya que me he dado duro! Creo que me he roto algún hueso. Link, ¿podrías tener más cuidado a la hora de aterrizar? Pues si tan solo me dijeras que vienes, la cosa hubiera sido diferente. ¿Pájaros? ¿Enanos? ¿Cómo es posible esto, Link? ¿Cómo es posible? ¿Y qué es eso? ¿Un hombre roca? ¿De dónde estoy? ¡Voy! ¿Qué es esto? Desde que Zelda desapareció, no haces más que ir y venir de Neburia. De Neburia, sin parar ni un momento. Pensaba que si te seguía acabaría encontrando a Zelda, pero... ¿qué es esa cosa? ¿Y qué es este sitio? ¿Por qué hay tantos árboles? ¿A dónde, diantres? ¿Me has traído? ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Acaso Zelda está por aquí? ¿No se supone que debajo del mar de nubes no había nada más que nada? Tranquilo, viejo. Tranquilo. Te lo explicaré de la manera más enredosa que sé. Todo ocurrió cuando desde 1988, cuando pasó esto. Vaya historia. La verdad es que no termino de entenderlo muy bien, pero... Resumiendo, dices que Zelda está viva. Es live, ¿no? Oh, así es, amigo. Al menos eso me entendiste. ¡Oh! ¡Viva! ¡Zelda está viva! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué alivio! ¡Estoy muy feliz! Tanto que se me sale el moquillo. Y los pajaritos me siguen. Pensándolo bien, este sitio está muy bien, Link. Creo que me quedaré aquí para toda la vida. Creo que debería darle un nombre como... ¿Qué te parece la Vilania? ¿What? Pero si este lugar ya tiene nombre, desgraciado. Se llaman los Campos de Farone o algo así. A ver si lo he entendido, chaval. Así que al final de este camino hay un templo donde vive una anciana que sabe dónde está Zelda. En fin, lo has hecho muy bien, Link, pero ya puedes irte a jugar. Si quieres, a partir de aquí me encargaré yo, el gran Vilán. Se pondrá manos a la obra y encontrará a Zelda. Sin querer le atiné a lo que iba a decir adelante. Cuando la rescate regresará conmigo a Neburia. Sí, señor. Seremos felices por siempre. Y entonces pediré su mano y ella aceptará. Y viviremos felices para siempre. ¡Qué emoción! Tú no te preocupes y déjamelo todo en mis manos. Ahora debo encontrar a esa anciana de la que me hablaste. ¡Adiós! ¡Pórtate bien! ¡Adiós, Link! ¡Pórtate bien! Vaya tipo. Regresando al tema del documental de los niños, yo me pongo a pensar en algo muy importante que creo que muchas personas creo que están pasando mucho por alto, y son los padres. Los padres de todos los niños que estaban ahí. Yo digo, esto realmente fue un problema y ha sido un problema por mucho tiempo. Digo, no solamente es de Nickelodeon. Si nos ponemos a ver casos como Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, también se al final terminó en las drogas, terminó muy mal. Y el niño de Terminator 2 también quedó muy mal. O sea, hay muchos casos de personas que terminan en las drogas y todo eso. Tal es el caso como Amanda, del show de Amanda, que ahorita ya está tan mal la pobre mujer que ni siquiera se puede decir que ya no tiene tanto la cordura. O sea, ya ha perdido muchísimo la sensatez. Ha declarado, de hecho, cosas acerca de Dan, esta mujer. Pero lamentablemente es que imagínense nada más por un momento. No es que no le quiera uno dar la credibilidad a esta mujer, desde luego. Y si todo es verdad, hombre, que lo declare y que ya metan a la cárcel a ese maldito Dan, por favor. Si realmente lo hizo, ya.
que lo metan, las cosas se solucionen y que al menos el documental y todo esto que sirva de algo para darle una solución al caso. Pero piénsenlo por un momento, o sea, una persona que se está drogando todo el día, que está en el alcoholismo y todo eso, y que a lo mejor ya con tantas drogas está un poco delirando, te empieza a decir un cuento que ya te hace dudar si realmente sucedió o no. Entonces este es el caso de Amanda. Lamentablemente no puede, las cosas que ella ha dicho no se pueden decir que son ciertas al 100% por ese motivo. Pero bueno, a lo que yo quería decir hace rato era los padres. ¿Qué onda con los padres? Una de las actrices de Soy 101, no me acuerdo el nombre de la mujer, pero era pues una niña de cabello negro, no sé. Pero ella decía que en el documental dice que cuando terminaban las grabaciones se sentía tan mal por cómo la estaba tratando Dan y ya, a lo mejor hasta más personas, que llegaba a su casa o iba al camerino y todo y empezaba a llorar, se sentía muy mal. Entonces yo pienso, ¿y los padres qué onda? ¿Por qué no están al pendiente de lo que está sucediendo? Algunos padres incluso iban al set. ¿A poco no se daban cuenta de cómo eran los tratos? O ponían una cara bonita nada más cuando estaban... Aunque fuera así, digamos que ponían una cara bonita nada más en la parte. Cuando ellos iban, digamos que todo el mundo se ponía bonito y digamos que nunca se daban cuenta por eso. Pero ya cuando estás en tu casa y estás con tu hijo y si realmente... aprecias a tu hijo, realmente quieres a tu hijo, ¿por qué no vas a estar platicando con él un poco? Te vas a dar cuenta, claro que te vas a dar cuenta. Simplemente convivir con unas, con las personas que están uno en su casa. Si hay una persona que la está pasando mal, solamente que sepa camuflajearlo muy bien. Pero bueno, al menos yo lo digo por experiencia propia, como que uno sí se da cuenta de que algo está pasando mal. Y en especial los padres, me imagino que si están bien metidos y están platicando con ellos, yo pienso, yo si realmente fuera el padre y me doy cuenta de que mi niño, mi hijo, mi hija está pasando la terrible en ese trabajo, yo le diría, ¿sabes qué? Ya no lo quieres hacer, ya no lo hagas. Porque lo importante es ser felices. Yo creo que a lo mejor este tipo de cosas no lo desde pequeños no lo podemos comprender bien, pero creo que una de las partes importantes de la vida es ser feliz. Más allá de que uno se pone a pensar cosas como debo de ser alguien en la vida, y sobre todo cuando uno es niño, o las mismas películas o lo que sea, los padres de familia a lo mejor nos meten este tipo de cosas de tienes que ser alguien en la vida o esto y lo otro. Y no, yo pienso que ya en realidad somos alguien en la vida, somos un ser humano y eso es todo. O sea, a lo mejor no es necesario que tengas la gran importancia en este mundo, no es necesario. Lo importante es que uno esté feliz. Y si el niño que estaba trabajando ahí a lo mejor estaba cumpliendo sus sueños de que pues ya era actor, actriz y estaba saliendo en la televisión y todo eso, pero ¿a qué precio? Si lo estás pasando terrible, mejor salte de ahí. Porque, bueno, se entiende de los niños. De los niños, pues, ¿qué van a estar, qué saben de este tipo de cosas? Los padres. Yo creo que un gran punto de todo esto son los padres, porque mucha gente le estaba tirando, como dicen, hate a la mamá de Drake, porque cuando el papá sí se dio cuenta, ahí está una de las razones. Mira, el papá de Drake sí se dio cuenta de que Brian Peek sí se estaba acercando demasiado con su hijo. Se dio cuenta, pero él obviamente le lavó el cerebro, el maldito viejo puerco este, le lavó el cerebro a Drake y le dijo cosas como que su papá le quitaba el dinero, que esto y lo otro. Y entonces él se la volteó de cierta manera para alejar al papá de Drake. Y lo logró, pero cuando final, o sea, el papá se portó buena onda diciendo, ¿sabes? Yo quiero simplemente lo mejor para mi hijo, así que lo que él decida está bien. Pero le dijo a la mamá en su cara, nunca lo dejes solo con ese señor, jamás. Y la mamá, pues, se la jugaron sucio. El mismo Drake dice, pues, no culpen tanto a mi madre, porque es como que el Brian Peek supo terapiarla para que le diera permiso. Pero bueno, también te quedas hasta cierto punto de decir, pues Drake y Brian Peek se iban hasta Disneylandia, nomás ellos, no, bueno, no sé si con alguien más, pero la mamá, ¿qué onda? Yo creo que también tantas confianzas con alguien así, yo no creo que yo lo haría, pero bueno, cada quien. Yo lo único que pienso es que hay una gran responsabilidad de los padres en todo esto.
Y no solamente este es el caso de los niños en la televisión, bueno, en programas de televisión como de estos de comedia con sketch y todo eso, sino también en realities, cosas como el certamen de belleza de niños, o sea, niñas súper pequeñas. Maquillándolas, poniéndole esto y lo otro. Algunas no sé hasta qué grado de enfermedad llegan para que incluso piensen en hacerle una cirugía estética a esa edad de los niños. O sea, ¿hasta qué grado está tan enfermo el mundo? Y lo peor de todo, yo en ese tipo de casos, lo peor de todo es de que también en parte es culpa de la audiencia. Sí, no hay que ver ese tipo de trabajos. ¡Ea! Todo indica que es por este sitio. Así de que creo que aquí finalmente está la anciana. Si es así. ¿Pero qué dices, anciana? ¿Anciana? ¿Eh? ¿Qué dices? No sabes de qué estás hablando. Atrévete a repetirlo. Solo digo la verdad, lo siento mucho, pero no serás tú quien salve a la sacerdotisa Zelda. Ya lo pusieron en su lugar al puntiagudo este. Bueno, los dos están puntiagudos. Las antiguas profecías dicen que esa misión le corresponde a otro, a aquel que salvará el mundo. Así que vete al demonio. ¡Tonterías! ¡Vil tonterías! Es obvio que no me conoces bien. Si me conocieras, sabrías que si alguien puede salvar a Zelda, ¡es el gran villain! Por eso estoy aquí. Si no me encargaría yo, nadie lo haría. Soy yo, solo yo estaría dispuesto a hacer el papel de héroe, porque soy un héroe. ¿Eh? Ya llegó el verdadero héroe, desgraciado. Oh, ahora lo entiendo. Link, esta anciana está intentando decirme que tú vas a ser quien salve a Zelda. ¡Qué gracioso! No me creo toda esta historia del destino. Son un montón de tonterías sin sentido. Te conozco y tú no eres ningún héroe. ¡Solo un debilucho! Me dijeron que no era el héroe. Ya se fue a zurrar. Link, ¿finalmente pudiste ver a Zelda? Ya veo. Así que también te encontraste con ella. La mujer que viste junto a Zelda se llama Impa. Sí, esa que tenía mala leche y que te estaba tratando muy mal. Es su servidora, enviada por la mismísima diosa. Impa y Zelda se dirigieron al lugar designado por la diosa para cumplir su destino. Sin embargo, dado que Impa destruyó la puerta que usaron en su último viaje, solo queda un modo de seguirles la pista. La pista, ¿cuál es la pista? Pues ya dámela. Debes usar el poder de la lira que Zelda te entregó. Oh, es cierto, me dio la lira. Dime, Link, ¿sabes ya tocar la lira? Pues hombre, toma tiempo. Puedo percibir que todavía no estás familiarizado con ella. Pues imagínate, me dan una guitarra ahora y al día siguiente me dicen, ¿ya sabes tocar la guitarra? Pues no inventes, toma tiempo. Muy bien, te enseñaré cómo tocarla. Escucha bien y haz lo que te digo. Haz lo que te diga. En primer lugar, oprime hacia arriba para sacar la lira. Después mantén oprimido A y bla bla bla. Apunta adelante y hacia atrás. Muy bien. Esto va a ser complicado porque no tengo tal cual un Wiimote. Así que haremos lo mejor que se pueda. Muy bien, que veo que aprende rápido, chamaquito. Pasemos a la siguiente lección. Ahora intenta seguir el ritmo del círculo de la luz. Yo tocaré mientras tocas. Este canto te resultará útil en tu misión. Oh, creo que esta es la primera rola que me voy a aprender de este, porque creo que van a ver, es como tipo Ocarina of Time, donde aprendes muchas melodías, ¿no? Oh, la doña anda cantando. ¡Ya me desesperé! Ahí voy. Ahí la llevo. Como que ya la llevo. Ya le estoy dando.
Oh no, se me fueron las luces. Ahí voy. Que ya le voy entendiendo. Ah, mira, no es tan difícil. ¡Ea! Cuando ya le entiendes, la cosa va más fácil. No está tan difícil, nomás le muevas de un... Mira, agarras el dedito, le mueves de un lado, de la primera a la última lira, le das una para el otro, ahí viene sabroso. ¡Qué bonita música! Es lo que me gusta de los juegos de Zelda, son muy musicales. Has aprendido el cántico de la diosa. Es una enigmática melodía que se transmite desde tiempos inmemoriales. Lo he aprendido todo. Todo queda en este cerebro. ¿Y esta roca? Ah, he abierto el portal, ¿no? ¿Dónde te encuentras, Zelda? Esa lira que llevas es la lira de la diosa, un instrumento legado por la deidad que protegió estas tierras. ¡Qué bonita música! Las melodías que emanan de sus cuerdas son capaces de obrar los más fantásticos prodigios. Ese enorme muro que se alza ante tus ojos es el portal del tiempo, tan tan tan. La puerta que une dos mundos, el único nexo entre nosotros y el lugar en el que se halla Zelda. ¡Wow! El portal del tiempo, ¡wow! Como en Ocarina of Time, ¿no? El de este, ¿cómo se llama? Un pedestal del tiempo, todo tiene sentido, ¡wow! O sea, también vamos a cambiar de tiempo y todo, qué bonito, ¿no? Si eres capaz de abrirlo y atravesarlo, serás transportado a ese mismo lugar. ¿En dónde se encuentra Zelda? ¿Acaso es donde está Zelda? Pero no es una tarea fácil para lograrlo. Habrás de superar un sinnúmero de dificultades y enfrentarte a mil peligros y más que eso. Pero no tienes alternativa, pues. Link, es tu destino como elegido de la diosa. No ese tal villain llorón caguengue que se fue. Ah, caray, ¿qué está pasando? Creo que se despertó el chamuco. Ese temblor me temo que me he zurrado un poco y se ha rompido el sello de mi calzón. Ahí aventé todo, pues es que salió muy desprevenido todo esto. Sabía que reaccionaría ante la aparición del portal, pero no imaginaba que el sello fuera a romperse tan pronto. Creí que aguantaba, Link. Tenemos que dejar las explicaciones para más tarde. Rápido, baja hasta el fondo del valle para ver qué es lo que está pasando. Y ahora sí, se ha puesto más emocionante el juego. Mira cómo le sale lucecita en su pico. Un momento, ahí hay algo. Había algo allá detrás de la señora. Pero no hay tiempo para eso. Tenemos que ir a enfrentarnos, pues, a los peligros que hay allá. Los mil y un peligros que hay afuera. ¿Y ahora qué está pasando tú? Y ahí está el hombre cajeteado. No, tío, quiere ser el héroe y está todo temblando. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tiembla todo? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué susto! ¡Un terremoto! ¡Sálvese quien pueda! ¡Yo mejor me voy! ¡Vamos! Tienes que darte prisa, Link. Ve a comprobar si el pilar del sello que hay en el fondo del valle sigue intacto. Debemos asegurarnos de que el monstruo no haya despertado. ¡No pierdas más el tiempo, chamaco! Pues entonces me he de ir volando. Ah, bueno, ojalá aquí tuviera mi pájaro colorado. Y ahora vamos a ver esto. Aquí había aparecido un monstruo antes, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Oh, Dios. Un enemigo, un jefe. Tan, tan, tan. Es uno de los monstruos de Monster Inc. Se salió de su portal y ahora está entre nosotros. Pues ni modo, hay que regresarlo. Tal vez, si le decimos Maus Wazanski, a lo mejor se espanta. El cautivo, ¿cómo decía? Mira, sus pies son, parece que tiene unos enormes huevos. Lo sabía, el sello se ha roto, pero será mejor que dejemos las explicaciones para más tarde. Ahora tienes que evitar que escape del agujero. Sea como sea, no permitas que se acerque al templo, si no estamos fritos. Bueno, pues hay que darle en los huevos, ¿no? O sea, en los pieses, ¿o qué? ¿O yo qué hago, qué? No, hay que darle en la cabeza. En donde estaba ese portal, de seguramente ahí le tengo que insertar mi espada. Ahí le tengo que ensartar.
El espadón. Vamos a ver. ¿Puedo? Oh, sí me puedo quedar aquí. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? Oh, sí. Sí, era justo como yo pensaba. Tómala. Le metí el de este del portal. ¿Y ahora qué pasa? ¡En lo huevo! ¡En lo huevo! No sé qué carajo estoy haciendo. ¡Ah, chingado! Cada vez se va más rápido. Y yo tengo que evitar que llegue al portal. ¡Ah, chingado! Pues no, ¿qué no se le tenía que pegar así? Ya se le salió. Pero si se lo meto se va bien rápido. Con tranquilidad, hermano. Pero es que, ¿cómo le voy a pegar si se va tan rápido? No, no puedo. Y ya casi llega, ¿eh? Ya casi llega el desgraciado al templo. Bonito héroe. Tal vez mejor lo hubiera hecho el tal villain. Sí, definitivamente es darle los huevos. ¡Pégale! Esta vez lo voy a hacer al revés. Primero le corto los huevos y luego después le pego en la cabeza. No tiene más que rendirse y caerse. Ah, se cayó de espaldas. Genial. Oh, ahora sí se la tengo que meter del otro lado. ¡Corre, Link! ¡Corre! Vamos. Ahora sí. ¡Tum, pum! ¡Otro, otro! ¡Otro antes de que se le salgan más huevos! Creo que el hombre ya no aguantó, tú. Ese monstruo era el monstruo de mis sueños. Cuando inició la aventura, yo soñé con ese monstruo. O sea, Link soñó con ese monstruo. Hombre, estaba muy fácil. Estaba muy fácil. No sé, casi llegaba al templo, pero estaba muy fácil de vencer. Creo que se volvió. Otra vez está el sello. Listo. Está sellado. Ahora, Link. Golpea el pilar con el rayo celestial. Y el otro atrás todo zurrado. ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Córrele! Que te va a volver a salir el monstruo. Estaré bien quedarme aquí un rato a ver qué pasa si no lo hago rápido. A lo mejor vuelve a salir el monstruo. Pero bueno, no tenemos tiempo para eso. Así que aquí te va este rayo celestial. El sello. Tengo que seguirlo. 1, 2 y 3. Ahí está. Eso me encanta. Eso me encanta de los juegos de Zelda. O al menos, no sé si lo si lo siguen haciendo normalmente. Cada juego trataba de sacar todas las características únicas de cada consola. Por ejemplo, este salió para Wii. Y por eso tienes que hacer eso con el Wii, con el control. Para que es algo único, que no puedes ver en otros juegos de Zelda. Y eso es increíble. Oh, es impresionante, Link. Es increíble. Aunque es cierto que acababa de despertar, mandar al cautivo al abismo del que salió es todo una hazaña. Pero por desgracia lo único que has hecho es ganar algo de tiempo. No more. ¿Huh? ¿Qué dice? ¿Huh? Esa enorme bestia que has vuelto al inframundo es un ser temible, la esencia pura del mal. Salió más o menos de una ciudad donde todos son monstruos. Pero le tienen miedo a una niña. Después lo tienen que cuidar. Claro, mucho me temo que no tardará en volver a romper el sello que lo aprisiona. Porque el hombre va a intentar asustar a la gente y de ahí tienen electricidad en su mundo. Dispones de poco tiempo para cumplir con el destino. Volvamos al templo, tenemos mucho de qué hablar, Link. Ah, pues ahí nos vemos. Pues ahí se va con sus calmitas. Vaya, pero de verdad que es el héroe. Yo solamente soy un farsante. Al menos el gran villain ya se dio cuenta de lo que ha pasado.
Y así pasito a pasito pudimos llegar de nuevo a donde nos habíamos quedado. Como ves, ahora mismo el portal no es más que un montón de piedras, pero el poder sigue latente en su interior. Para despertarlo, es necesario invocar otro poder único y fabuloso. Ese poder no es otro que la luz divina, que solo tu espada puede concentrar, el rayo celestial. Ah, pues de una vez, pues ahorita, lamentablemente tu espada carece aún de la fuerza necesaria para reactivar el portal. Tanto el poder de tu espada como el tuyo tendrán que crecer mucho si pretendes abrir ese portal. Ñam, ñam, ñam. El bosque de Farone, el volcán del Edín y el desierto de sabe qué. En cada una de estas regiones de las tierras inferiores duerme una de las tres llamas sagradas con las que habrás de purificar tu espada. Cuando su hoja se haya templado al calor del son de esas tres llamas, tu espada alcanzará un nuevo umbral de poder. La clave para llegar a ellas está en el Cántico de la Diosa, una antigua melodía de tu Neburia natal. Debes descifrar el misterio que se oculta en su letra para desvelar el camino que lleva a las tres llamas. Vuelve a Neburia y busca a alguien cuya sabiduría pueda revelarte algo sobre el Cántico de la Diosa. Ya está, el rey de Neburia, a huevo, tiene que ser ese hombre. Así que vamos para allá. Y pobre Link está todo agüitado porque ya quería ir con Zelda. Pues, no, aquí están los flashbacks de cuando... de cuando andaba ahí en el cotorreo. Aquí ando pensando en Zelda y Tucapex. Vamos, chaval. Hasta le da la espalda. Me duele reconocerlo, pero supongo que esta bolita tiene razón. No puedo hacer nada para salvar a Zelda. No te subestimes, amigo mío. Pronto verás que tienes que jugar un papel importantísimo en todo esto. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Este hombre quién será? Ya se va todo refunfuñón. A mí ese villain se me afigura mucho a uno de Ocarina of Time. Ve pues, Link, y deja que el destino sea quien guíe tus pasos. De ello depende el éxito de tu misión en el futuro de Zelda. Venga, lo haré. El juego está genial. Siento que es como lo mejor que tiene Wind Waker y Twilight Princess. Lo fusionaron en este juego y quedó muy bien. ¡Amo Link! Deduzco que la canción que Zelda interpretó el día del torneo celeste es en realidad el Cántico de la Diosa. Calculo un 85% de probabilidades de que alguien de la Academia de Caballeros posee información sobre la letra de la canción. Me decía Moma de Masterchef de que en el de México, cuando hubo de niños, que los trataban muy mal, o sea, los como, tal vez hasta cierto punto como una humillación o algo que le queda grabado al pobre niño. O sea, el pobre niño está apenas iniciando, hay muchas cosas que no sabe. En ese momento lo están perjudicando terrible y entonces, ¿para qué nosotros ver ese tipo de cosas? Creo que si uno se da cuenta de que eso no está bien, mejor no hay que apoyar esto. Pero en fin, yo solo quiero terminar esta parte diciendo, había una gran responsabilidad en los padres ahí en el programa y no hicieron nada. En el documental sí sale una señora que sí se puso al tiro, una señora afroamericana que sí se puso al tirante y lamentablemente le salió peor en su familia porque el niño pensó que por su culpa, por lo que la mamá se había puesto al tiro, lo habían corrido del programa y pues no, de todas maneras lo iban a correr tarde o temprano. Total, a mi punto de vista, hubo una gran irresponsabilidad de los padres en todo ese programa. Porque sí, Dan Schneider, también lo que le corresponde, fue un ojete, pero también los padres no hicieron nada. A lo mejor porque por comodidad de decir, bueno, es que de aquí estamos generando dinero, es mi niño y todo, y aquí consigo para comprarle cosas a él, comprarme cosas yo y todo eso, pero no estás pensando en tu hijo de decir, la está pasando mal. Hasta las mariposas se quedan pausadas, fíjate en todas esas, en esas sacriliposas. No hay duda, seguro que es este lugar. ¿En serio? ¿De qué estás hablando, tío? Por desgracia, mi sentido musical está poco menos que atrofiado. No sé cómo voy a hacer para tocar algo que suene mínimamente melodioso.
Eso significa que tengo que sacar el poder de mi lira. Y ahora te voy a tocar una rola que dice más o menos así. La cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Tarararararara. Y mira, salió con la cucaracha. ¡Oh! Es un ojo. ¡Bang! ¡Es un ojo Sheika! Mira, es una de las estatuas parlantes de los escritores. Hasta me cambia la voz de tanta impresión. Oh, ¿qué dejó? Me dejó un broche calavérico. Tiene la forma de una calavera. Oh, qué bueno, qué padre, ¿no? Hasta se parece un poco a la cabeza de Jack. Las mariposas sienten una especie de atracción por nosotras, las piedras chismosas. A ver, ¿por qué me quiere chimia? Si tuviera que elegir un sonido para expresar mi júbilo al verlas reunidas en torno a mí, sería boing, boing. Definitivamente, yo pienso que los niños sí, en algún momento explotaron, lloraron y no entendían las cosas. Y lamentablemente los padres no les pudieron dar un pequeño apoyo a ellos. Bueno, eso es lo que yo pienso. Porque en el documental los únicos padres que aparecen ahí es la madre esta afroamericana y el papá de Drake. Los padres, todos los demás, posiblemente no les queda ni qué hablar y por eso mejor ni aparecieron en el programa. Eso pienso yo. A ver, también, ¿por qué la mamá de Drake no apareció y dijo su propia versión? Quizás porque se siente mal y sabe que en algunos aspectos la zurraron. Bueno, ese es mi punto de vista. Es un auténtico paso de gigante en mi estudio de las estatuas parlantes. Ahora es el turno de los muros divinos. Seguro, cerca de aquí hay alguno. Y tarde o temprano lo encontraré. ¿Los muros invisibles o cómo dijo? ¿Qué tal si te toco otra canción con mi lira? ¿Quiere el amo de mis servicios? Olvídalo. Bueno, ahora sí, vamos a acabar esto, amigos. Este simplemente ha sido... A ver, ¿me puedo agarrar un pájaro? No. Esto ha sido todo por esta ocasión. Vamos a regresar hacia las alturas. Y hay que hablar con esa persona que sabe sobre este cántico que yo pienso, si no es el rey, pues como dijo esta mujer, alguien de la academia seguro sabe. Bueno, en fin, amigos, espero que se hayan divertido. Es un video largo hablando yo de cosas que pues se me vienen a la cabeza y ya está. Y jugando un poco Zelda, vamos a seguir jugándolo. Y espero que os haya divertido esto. Si quieren que hable de algún tema en específico, pues ahí me lo dejan en los comentarios. Aunque pues la verdad, casi nunca comenta nadie nada. Pero esto más que nada queda como para uno y ya está. Para un momento de tranquilidad. Bueno, espero que estén de lo mejor. Nos vemos en un próximo episodio. Porque aquí vamos a saltar. Y aquí vamos a dejar este juego. Lo tengo que acabar, amigos. Lo tengo que acabar. Yo creo que seguramente apenas voy a la mitad o menos de la mitad. Pero lo tengo que acabar. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.